Muy buenas noches, amigos de Perú Mundo Televisión. En esta oportunidad nos encontramos en la grata presencia del licenciado Stuart León. Él es el encargado del área, el subgerente del área de desarrollo humano y cultural de la municipalidad de ATE. El motivo que nos trae es pedirle que nos haga una invitación a todos nosotros al segundo concurso Mi Pueblo Baila, organizado para el concurso de Sayas, Tincus y Tobas, ¿no es así? Bueno, sí, entre todo, recibo los cordiales saludos de nuestro alcalde, nuestra primera autoridad, nuestro alcalde Óscar Benio Magino, un alcalde amigo que siempre viene apostando por lo que es el tema de lo que es cultura. Y uno de ellos justamente estamos también invitando a toda la población del distrito de ATE, como también a toda Lima Metropolitana, a que participen este domingo 22 de julio, justamente en el concurso, segundo concurso de baile, lo que es Mi Pueblo Baila, en la cual de Toba, Sayas y Tincus. Así es, justamente estamos aquí brindando los espacios de la municipalidad para que se pueda realizar este evento como debe ser, lo nuestro y punto, exactamente que queremos lograr justamente para que nuestros jóvenes se integren en esto, en este concurso más que todo, y también pues pueda rescatar lo que nosotros siempre venimos haciendo, ¿no? Que nuestra cultura sigue siempre, ¿no? Y por siempre transmitiéndose herencia tras, en los jóvenes, justamente herencia, ¿no? Del baile. La difusión de la cultura para la municipalidad de ATE tiene bandera peruana. En estas fiestas patrias me imagino que van a tener un nutridísimo cartel y una programación relacionada pues a lo que es la difusión de lo nuestro. ¿Cuáles son los programas más saltantes que la gente no tendría que perdérselo? Bueno, este evento justamente que es importante, en la cual todos los jóvenes tienen que participar en este concurso de que hay de premio más de $1,000, justamente realizado acá por una agrupación, ¿no? El concurso, el que está realizando justamente Max Rayo Orellana, ¿no? También el Centro Cultural de ATE, la Sugerencia de Desarrollo Humano y Cultural y otras organizaciones que efectivamente vienen apostando por este hermoso, ¿no? En lo que es la cultura en cuanto al baile. Justamente esto se va a realizar justamente en el Centro Cultural de ATE, en la cual nada de envidiar a otros distritos, en la cual justamente estamos dando realce con este evento. Claro que hay distintas programaciones de parte de nuestro centro cultural, en la cual también podemos dar al público a conocer, como es teatro, danza, baile, también aire urbano, también tema de juventudes que realizan pues, programas de suma interés del tema de juventud, que es obviamente lo que es el alcoholismo, la adicción, el pandillaje, el bullying, que es importante que todos conozcan y cómo prevenir más que todo, ¿no? En el área de educación también, que efectivamente damos capacitaciones a todos los docentes, no auxiliares, que ahora último, pues el Día del Maestro lo ha celebrado nuestro alcalde, Óscar Benio Magino, con más de 2.000 docentes aquí participando en la Casa Real, homenajeando justamente la labor que siempre hacen por nuestros niños en favor de una educación exitosa, buena y fructífera para ellos, para lograr justamente perfeccionar profesionales, que es lo que quiere nuestro distrito. Televisión, el apoyo que nosotros vamos a dar a la difusión de la identidad cultural, de la identidad nacional, a través de las cámaras de Perú Mundo Televisión y para los usuarios que están dentro de las redes sociales y la gente que nos está viendo ahí. Bueno, no entendí la pregunta. Bueno, su saludo para bueno, un saludo a todos a todas las redes sociales, efectivamente los que están inscritos, afiliados a la red de aquí de Perú Mundo. Justamente inscríbense, vean ahí, comuníquense más detalles, creo que ahí justamente este programa lo va a dar a conocer con detalles y todo lo que viene aconteciendo en el distrito de ATE este 22 y otros programas que ustedes justamente van a difundir día a día a todo el público televidente, más que todo a sus aficionados. Muchísimas gracias, y también estamos acá con el marco de los niños que son usuarios y visitan siempre Perú Mundo Televisión. El saludo de todos para Perú Mundo Televisión. 1, 2, 3.